Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo nuevamente desde este espacio, La Forma es Fondo. Hoy con motivo de los 100 días de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, da a conocer datos contundentes acerca del trabajo y las acciones que ha implementado durante estos días de gobierno. Sin embargo, paralelo a esto, se desataron varias campañitas de guerra sucia contra López Obrador, entre ellas una manifestación el día de ayer con los llamados chalecos amarillos. Lo que llama la atención de esto y que es importante que conozcamos es que mientras el gobierno va por un lado avanzando, va tomando decisiones que han beneficiado a los ciudadanos, por otro lado hay un sector de oposición, hay que decirlo, de la pseudo clase política que no quiere dejar de vivir del erario público, que se resiste a morir, que se resiste a dejar de existir en la vida política, hablando principalmente de los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Lo que destaca de esta marcha, que es igual con motivo de los 100 días, es lo siguiente que te voy a mostrar. Laura Zapata, la hermana de Thalía, se une a esta marcha. También hay que recordar que días pasados, Laura Zapata hizo un comentario racista con la ganadora de premios en esta película Roma, Yalitza Aparicio. Entonces, pero ella se une a esta marcha y graba un video que sube a sus redes sociales, por lo cual se da esta nota que te muestro aquí. Ridiculizan a Laura Zapata en Twitter por unirse a marcha fifí anti-AMLO. Y ella decía lo siguiente: aquí estamos en esta marcha en contra de lo que ha sucedido estos 100 días de gobierno. Y vemos entonces que en esta manifestación que habían convocado a través de Twitter y que le habían denominado 60 millones no estamos con AMLO, se supone que esperaban un número de gente considerable, un masivo muy grande, para manifestarse contra AMLO, y resulta que no fue así, tales que atacan a esto, a esta manifestación de la siguiente manera. Un usuario de Twitter pone aquí: jaja, da lástima, la realidad es que se llena a reventar cuando hay un partido de la selección, haciendo alusión a esta imagen, como vemos aquí, pues el Zócalo, cuando es un partido de la selección, vemos, pues está muy lleno. Pero pues en el caso de la marcha, vemos aquí que pues el número que asistió realmente fue pues muy pequeño, un número muy pequeño que asistió a la marcha. Ahí está el ángel de la independencia, los chalecos amarillos, según esta manifestación que iba contra todo con AMLO. Te voy a mostrar esta campañita de chalecos amarillos que resultó una marcha fifí, como Laura Zapata pues está repitiendo todos estos argumentos que ha tenido la oposición para golpear a AMLO, y después te voy a mostrar lo que dice también René Juárez con respecto a estos 100 días. Veamos cómo se dio esta marcha donde participó Laura Zapata, hermana de Thalía. Veamos. Amigos, aquí estamos en esta marcha en contra de todo lo que ha sucedido estos 100 días de gobierno. Aquí estamos. No somos 100. Vamos, aquí estamos. Inconformes con todo lo que ha pasado en estos 100 días de gobierno. Dividir a los mexicanos, así no, son los diferentes carteles que se están manejando. A ver, AMLO como presidente, une, no dividas, gracias. Amigo de Maduro, dictador seguro, amigo de Maduro, dictador seguro, amigo de Maduro, dictador seguro, amigo de Maduro, dictador seguro. Inconformes con todo lo que está pasando, con este circo que tenemos de gobierno, con todo el dinero que se nos ha hecho perder por berrinches, por caprichos, por demostrar quién manda. Esto no es México, este es mi México. Estamos cansados de todo lo que está pasando, de la división que se logra
cada día más entre los mexicanos. De todo lo que han hecho en contra de las mujeres, de todo lo que ha hecho en contra de las mujeres, quitar los albergues, quitar las guarderías para que las mujeres mexicanas sigan trabajando. Estarle regalando el dinero a la clientela para sus consultas, patitos. No queremos eso, los mexicanos. Ya no estamos, ya estamos cansados de las mañaneras donde solamente se acusa a los mexicanos y se les señala. ¡Para de culpar y ponte a trabajar! ¡Para de culpar y ponte a trabajar! ¡100 días de engaño! Bueno amigos, pues la otra campaña paralela es esta. Como vemos en las tendencias de Twitter, en el número 9 dice el hashtag los otros 100 días. Y lo extraño y lo curioso de aquí es que cuando das clic para ver qué hay, qué comentarios hay, pues resulta que no hay comentarios como tal de usuarios, de personas comunes. No se da como fuera el otro caso de otros tweets que lanzan, por ejemplo, estos 100 días de gobierno de AMLO. Vemos también que aquí se muestra la gráfica y abajo dice tweet sobre los 100 días de gobierno. Pues resulta que en el caso de los otros 100 días, pues no hay usuarios que estén comentando esto. Es una campaña que está aquí, pero lo curioso es que pues no aparece nada. Sin embargo, cuando te metes aquí en la parte de los comentarios acerca de esto, resulta quien está haciendo esta campañita de los otros 100 días, pues es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y tal es así que hacen la misma, el mismo logo, la misma forma de 100 días, los otros 100 días. Veamos 100 días de mal gobierno, dicen aquí. Tirándole al gobierno, pusieron 100 días de gobierno con gran incertidumbre económica, 100 días de gobierno con despidos masivos de las instituciones públicas que dejaron sin sustento a miles de familias mexicanas, 100 días haciendo compras sin licitación, 100 días con la mayor violencia nunca antes vista en el país, 100 días cerrando estancias infantiles y refugios. Bueno, señalando según esto todo lo que el presidente López Obrador ha hecho mal. Y para comprobarte que esta campañita es de el Partido Revolucionario Institucional y que hay que decirlo, está ardido porque en 100 días López Obrador ha hecho lo que Enrique Peña Nieto no hizo en 6 años. Pues te muestro este video del coordinador René Juárez, del coordinador parlamentario René Juárez, cómo habla acerca de los 100 días de gobierno de López Obrador. Veamos cómo lo dice en este video que publicó en su cuenta de Twitter. En los primeros 100 días, este gobierno ha sido muy bueno. Muy bueno para la confrontación con la Suprema Corte de Justicia, con los órganos autónomos, con los gobernadores. Muy bueno para la destrucción del aeropuerto de la Ciudad de México, de las instancias infantiles, de las instituciones. Muy bueno para la descalificación de las calificadoras, de los medios de comunicación y de todo aquel que piensa diferente. Muy bueno para la polarización de la sociedad, de los sectores, de las familias. Y muy bueno para las ocurrencias. Todos los días se les ocurre algo diferente. Pobre México. Bueno amigos, como vemos, hay dos campañas paralelas a estos 100 días de gobierno, dos formas de guerra sucia que intentan opacar el trabajo de López Obrador. Sin embargo, vemos los ciudadanos pues están firmes, están seguros con lo que está haciendo López Obrador. Lo dicen así las encuestas que se han hecho con respecto a su aprobación de este gobierno, que es, por cierto, muy elevada esta aprobación que tiene el presidente López Obrador, pero vemos que intentan opacar su trabajo. Bueno, muchas gracias amigos, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y compartir esta información para que más personas se enteren. Muchas gracias, adiós.